Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Barcelona. Llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. Ni elemento del ojo y así, hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría,
el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarasvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Edades, posiciones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Samara Sasha Dara Samara Yate Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. De las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tin Kuru Yesoha. Esas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sanje Chanchu
Sangye Chodan Tsoki Chonam La Chanchu Vardu Dane Chansuchi Tagi Chushe Kibbe Sonam Ki Drola Benjin Sangye Drupayo Sangye Chodan Tsoki Chonam La Chanchu Vardu Dane Tagi chuhe gibe sonam ki Dola benjin sangye dovarashu Manju nange tadanyambe simje tamje tundu laname go yanda bozobe sangye gomaru Jine ya togasha Yen teyeche de tambe shio samu nye nyambe Gunung kunju rinbele go sahatapishis Tratemos de establecer una... Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una disposición de querer ir con ello, creando todas las causas que nos lleven a alcanzar ese estado perfecto, ese estado completo, ese estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Asgasha, ta chirang san dawa dan ni mingma nyi le, ni mingma ma se saba nyi le, gosu yina mna ya wako ma so sngay puro kum. Ah, lo so. Ini ta nga ge, sheba siya de, nima dindaji gizuru, ini dhringi tamar es. Ani la kecha tri. Ma dhinan dhru, dhinda slabshan dhru. Bueno, dice que se la... Yo no sé si todavía este lunes que viene o el miércoles hay actividades, porque como no son mis actividades, por eso no estoy al tanto si hay o no. Pero sí sé que ya el próximo martes y el jueves de las siguientes dos semanas no vamos a tener clase, así que aprovecharlo, porque podríamos decir que esta es la última clase que tenemos. Uh-huh. Adi kharrasana maya khasya varasana, yini yang tuzu jile varas. Pues, ¿y por qué lo estoy planteando así? Por una parte, porque ya así es el tiempo. Se va agotando. Todo si kukrojisana magungasya rodengasya varas. Porque por más que le quieras decir al tiempo, espera un momento, no corras, espera, no nos espera nada. Sane. Guya mengi, chiha mengi chiha res. O de son zang, ta tuzun roba nangxin, ngaranzo mezean duguyo res. Como nosotros mismos sabemos, el tiempo no espera, el tiempo sigue su curso. Pero así como el tiempo avanza, también avanza nuestra vida. También de esa misma manera, nuestra vida va corriendo. Nidon. Judan, Juji, Tabata, Benjo Kashin, Ta, New Jupiter, Benjo Yan, Dugris, Ta, Shirashi, Yara, Ta, Stuzurim Buris, Gay, Shirachi, was to do. But the lesser, Ta, Tarim Buddy, on lesser rest, or the Tindish risk, and the Jugu do your risk. Porque en el año 2010 y también en el año 2011 nos decía, no, ya para el 2014 ya la crisis habrá terminado, ya estaremos mejor, habrá un avance económico, y todo el mundo protestaba porque decía, hasta el 2014 todavía falta mucho tiempo y ahora ya estamos en el 2014. Es decir, algo que en su momento parecía muy lejano, ya está aquí. Yes, I rest. I didn't do this on that. Benjo, I just saw you. No, me hiciste. Y ahora, a ver cómo está la economía. Si realmente avanzó la economía o se ha quedado igual. Eso yo ya no lo sé. Oh, da. Tú sí, sí, que me lanzó mezin rosa. ¿Ene? Mezin, rudu. Da, mezin, tú su zon rudu. Carsegur. Da, tienes zon ruguyas. Da, mezin, tú su zon rudu. Da, digi, tú su zon. ¿Ene? Rosa Shindashi Tawarwaas, oda, di tondaala jik anzu, da, longa yusum jik sinan da, mi mezi nal,
차 수부시스 어때 삼동그레스다데 개첨부 지기하랬다 어 겨왕가지 켈레난다 마레난다 간가 매버리그 머스 겨왕가지 켈랭게데 로공게 겨왕가지 켈메는게데 로모공게 람사 진디 조서도 좀게지 말았어요다 나네 고르게 되버렸어 어 Así como el tiempo pasa, también pasa nuestra vida. Y así como el tiempo llega a un, tiene un límite y alcanzamos, también nuestra vida tiene un límite. Llega un momento en que nuestra vida o el tiempo de nuestra vida se agota. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir cuando esta vida se agote, cuando esta vida se termine? Sabemos que vamos a tomar un nuevo renacimiento. Y precisamente, como esta vida se va a agotar, entonces tenemos que pensar a dónde vamos a ir a ir después de esta vida. Y como lo que queremos es estar bien y tener un buen renacimiento, por eso ahora mismo nos estamos tratando de adiestrar en nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, para que sean acciones correctas que nos lleven a un buen renacimiento después de esta vida. Porque esta vida ya se está agotando. Hay quienes no aceptan una vida futura, una vida después de esta. Hay otros que sí que la aceptan, que hay algo que va a venir después de esta vida. Pero ya sea que lo acepten o no, a todos por igual se nos agota esta vida. Y a todos por igual, una vez que esta se agote, vamos a, lo acepten o no, crean o no, vamos a ir a otro lugar después de esta vida, otro nacimiento. Y precisamente como hay algo que va a venir después de esta vida, es ahora cuando tenemos que hacer todos los preparativos para asegurarnos que aquello que está por venir sea en las mejores condiciones. ¿Qué? Tegi tradisi asananda, nini mezina ji diji yon asananda, ta samba sambuchis, o sekoyage, o teres, jerumbuchinga desumaris, samba, samba sana, sadalamia sans, samba mina, sadalamia mins, tamja samba dala ralesos, o teres, samba duja ina, ini susu mezin roda inanda, nyamle inanda, ganga. Así que hay que ir haciendo los preparativos. ¿Qué preparativos para que aquello que está por venir sea bueno, sea agradable? Y de hecho, cuando también nos estamos preparando para esa vida que va por venir y nos preparamos adecuadamente, también somos incluso felices en esta vida. Porque así como buscamos la felicidad para la vida futura y estamos creando las causas para ella, al mismo tiempo también estamos siendo felices en esta misma vida. ¿A qué me refiero? A una mente bondadosa. Cuando generamos esa bondad en nuestra mente, estamos creando un bienestar para la vida que sigue, pero también nos está beneficiando incluso en esta misma vida. Y Lama Tsongkhapa lo dice así. Todo depende de cómo dirigimos nuestra mente. Si nuestra mente es una mente negativa, pues entonces tanto esta misma vida como incluso nuestra práctica espiritual no va a ir a mejor. No vamos a ir progresando. Al contrario, nos va a traer inconvenientes. Pero si en nuestra mente la estamos dirigiendo hacia la bondad, pues entonces eso nos va a ayudar ya en esta misma vida y por supuesto que nos va a ayudar también en nuestra práctica espiritual. Aunque a lo mejor nuestra práctica espiritual, pues todavía estamos muy limitados y hacemos
dentro de lo que podemos, algo muy, muy poquito, pero si hay una bondad en la mente, ese poquito va a ir mejorando, mejorando, mejorando. Y eso nos va a traer ese bienestar tanto en la vida y también va a traer una mejora, un progreso a nivel de práctica espiritual. Por lo tanto, dice la Mason Kapa, depende de nuestra propia mente. Depende de cómo dirijamos nuestra mente, ese bienestar de ahora o en la vida futura y también de la práctica espiritual. Depende de nuestra propia mente. Y precisamente para que podamos crear esa mente bondadosa y que esta incluso también nos está beneficiando y ayudando en esta misma vida, pues para poder crear esa mente bondadosa no hay que agobiarnos, no hay que tener una actitud encerrada en uno mismo, agobiada en sí misma. Porque cuando tenemos una mente más relajada, ¿qué trae? ¿Qué beneficios puede traer? ¿Qué condiciones favorables está creando? Y yo sé que esto que estoy mencionando, algunos van a decir, pues Krishna siempre lo dice, siempre está con la misma cosa. Y si lo menciono, es porque el objetivo de estar aquí es encontrar algo que sea beneficioso, beneficiarnos de algo. Si yo voy directo al texto y menciono punto este, punto, 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 algunos, por ejemplo, las personas nuevas que nos acompañan van a estar totalmente perdidas. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué va esto? Y pues se van a ir sin realmente sentir que han sacado un beneficio. Y por otro lado, tenemos que tratar de que lo que escuchemos ponerlo en práctica, hacerlo nuestro, aplicarlo en nuestra vida. Porque si simplemente son palabras, son encabezados o son estrofas que estamos leyendo y nada más, pues entonces es como si no le estuviéramos sacando un provecho. Dice Gisela, es mi opinión totalmente, de que yo lo que quiero es que realmente puedan beneficiarse de las enseñanzas ya aplicándolas en vuestra vida. Y no estoy regañando a nadie ni llamando la atención a nadie, sino que el hecho de que a lo mejor parezca que estamos repitiendo lo mismo es porque es información que necesitamos ahora mismo en nuestra vida, que necesitamos, son cosas que ahora mismo tenemos que ir aplicando en nuestra vida. Y dice que se la enfatiza, es mi opinión, que lo importante es que nosotros saquemos el máximo provecho y las palabras que se mencionan, o por lo menos lo que yo trato de mencionar, es para con la intención de que os pueda beneficiar, para que puedan ya aplicarlos en vuestra vida. Y si,
si uno viene a escuchar enseñanzas con la actitud de a ver qué nuevo me va a dar, qué nueva información, pues nuevo no lo hay. Porque incluso el propio Shantideva dice, yo no voy a... Shantideva, hay una cita que dice, no voy a explicar nada que los grandes eruditos o que el propio Buda no haya ya explicado. No voy a explicar nada que antes no haya sido ya mencionado. Y tampoco lo que voy a decir, pues tampoco soy hábil yo en la retórica o en la poesía para hacerlo más agradable. Yo lo que voy a mencionar no es algo que antes no se haya mencionado. Y dice Geshe-la igualmente, no es que va a venir con la actitud de qué nueva información, algo que yo no sabía, sino es, si estamos aquí, y por lo menos es lo que yo procuro, dice, es para que encontremos algo beneficioso, que podamos ya ir aplicando en nuestro día a día. Todo esto, por supuesto que ya lo saben, pero es simplemente para que el recordarlo también nos ayude a sentarlo más en nuestra mente y tenerlo más presente en nuestra vida. El estar agobiado, el estar como encerrado en su problema y agobiándose, eso solo va a provocarnos estar más nerviosos, más susceptibles. Y entre más nerviosos estamos, pues más difícil que podamos generar una mente de bondad. Muy difícil que en una actitud de nervio podamos ser bondadosos. Y ese agobio, esa preocupación, pues solo nos va a dar más angustia, más miedo, más agitación, y no nos está ayudando en nada. Y eso siempre se los estoy recordando. Trato de recordarse, esa actitud no nos sirve, no nos ayuda. Cuando se nos presenten problemas en la vida, dificultades o cosas que no nos salen como queríamos, hay que tener paciencia ante ello, paciencia ante las dificultades. ¿Cómo podemos alimentar la paciencia? Pues analizando, pensando que si yo me voy por el otro lado, que es la preocupación, no me sirve de nada. Y eso yo creo que todos podemos darnos cuenta, todos lo podemos ver, y hay que pensarlo y hay que analizarlo. Que mientras nos preocupemos, no nos va a ayudar en nada, solo nos va a perjudicar. Y también podemos ir más lejos, que no somos los únicos que estamos viviendo dificultades y problemas. Todos, en una medida u otra, todos tenemos dificultades. ¿Y eso por qué es? Pues porque estamos en el samsara. Y mientras estemos dentro del samsara, siempre va a ser así. Porque esa es la característica del samsara. No podemos negarlo, es así. Entonces, cuando uno realmente lo piensa, lo examina, llega un momento en que dices, pues ya no quiero estar más en el samsara, ya no más. Y entonces vas cultivando esa aspiración a querer salir, ese esfuerzo por hacer lo posible, por salir del samsara. De ver que mientras yo esté aquí, todos los inconvenientes, todas las dificultades que,
que se van a presentar porque estoy dentro del samsara. Entonces, nos puede ayudar a poder generar esa mente que dice, ya no puedo más estar en el samsara, ya no quiero estar más en el samsara. Y entonces, aspirar a salir del samsara y esforzarse por trabajar en, para salir del samsara. También cuando nosotros tenemos un problema y empezamos a meditar demasiado en el problema, y estamos meditando en el problema en el sentido de decir qué mal estoy, qué problema tan gordo tengo, nadie tiene un problema tan gordo como yo, yo soy el que peor la está pasando, porque a mí me suceden estas cosas. Es decir, nos vamos encerrando en ese problema. Y eso no nos está tampoco favoreciendo en nada. Porque es como si al estar viendo que qué mal estoy, no hay nadie más que yo, yo soy el que estoy pasando la peor que nadie, pues entonces nuestra mente pues como que la vamos... Nos vamos deprimiendo a nosotros mismos, nos vamos provocando esa depresión. Cuando en realidad, si abrimos los ojos, si dejamos de mirar solo mi problema y empiezo a abrir los ojos y veo a los demás, veo seres que están pasando por problemas peor que el mío. Siempre hay alguien que está peor que uno. Y cuando ves que hay otros, pues que la están pasando mal, otros que tienen condiciones mucho más difíciles, te ayuda a decir, bueno, dentro de lo que cabe, no estoy tan mal, más o menos estoy, otros están peor que yo. Y darnos cuenta que dentro de nuestros problemas que podemos tener, hay cosas favorables que también tenemos. Todavía podemos movernos, todavía podemos hacer cosas, hay muchas otras cosas buenas que también nos están sucediendo. Muchas cosas favorables, no solo es el gran problema, hay muchas cosas también favorables en nosotros. Así que nosotros mismos tenemos que hacer algo para que nuestra mente no se nos baje de nivel, no se nos depriman. Cuando nosotros solo vemos lo malo que estoy, pues claro, estamos deprimiendo, nos estamos deprimiendo, nuestra mente es como que nos estamos agobiando, nos estamos haciendo daño. Lo que hay que hacer es abrir los ojos y ver que otros están pues peor que nosotros, con la intención de que veamos también lo bueno que tenemos y así nuestra mente podamos elevarla, podamos subirla. ¿Está? Y andi do duna semre machis kanin ji sem ji bishiro chi sema de la gis. En resumen, ante los problemas no se preocupen demasiado. Al contrario, sean felices a pesar de los problemas. Siempre se empeña en mi lugar, siempre se empeña en Robert Junior, siempre se asegura. Porque ya sabemos que la preocupación no soluciona, no ayuda. Si ayudara, siquiera hubiera una posibilidad de que ayudara, pues ya le estaríamos diciendo a todos nuestros seres queridos, todos los que podamos, preocúpense, preocúpense mucho, pero sabemos que eso no ayuda en nada. Oye, ¿está? Samsung Bush está que son Samsung que llevan dos arres. ¿Está Samsung Bush seguro? Samsung Bush la seguro. Ayer hemos estado hablando bastante acerca de la mente bondadosa, acerca de generar esa bondad. La pregunta es, ¿hacia quién tenemos que generar esa bondad? ¿Se me sienta, Michela?
Pero ¿cómo podemos generar esa bondad hacia todos los seres si no los vemos a todos los seres? Asaje, roba. Ta samsangbuchi, samsangbuchi seade, samba sangbuchi sada dolo singla chia yo mares. Roba. No. Samba sangbuchi. Samsangbuchi sa do singla chia yo mares. Oda samjejil chi guguyo res. Claro. Cuando nosotros hablamos de generar esa mente bondadosa, esa bondad no es para las piedras, la tierra, los árboles, es para los seres. Esa bondad está dirigida hacia los seres vivos. Y entonces, ¿cómo podemos cultivarla hacia los seres, cultivar esa bondad? Da, maranzo garsa, semsangbu chigurus, da, semsangbu chigurus garsa, corazón garsa. Buen corazón. Buen corazón, buen corazón, que yo. Ene, chile yungue tele, tra, tondo chene, oden digu mares, da, buen corazón, buen corazón, inanda, karanti, susule, chandri yungue simje tine pa, chene, o, tende, ya yeshi ajin, sereston, Cuando hablamos de generar un buen corazón, es fácil de decirlo. Y sí, podemos estar convencidos, hay que tener un buen corazón. Pero si aquel que está al lado nuestro lo tratamos como si fuera mi peor enemigo, y lo veo como si fuera mi enemigo, al que está cercano, al que convivo con el día a día, pues ¿dónde va a salir ese buen corazón? Ese buen corazón que tratamos de cultivar, que tratamos de generar, comienza precisamente con aquellos con los que convivimos en el día a día, con aquellos que están más cercanos a nosotros. Ahí es como comienza a cultivarse ese buen corazón. Porque si estamos hablando, sí, hacia todos los seres, la bondad y todo, pues es como si estuviéramos hablando del espacio, algo que no parece ser tangible. Hay que empezar con los que están a nuestro lado. Sí. Y es que en la medida en la cual cultivamos ese buen corazón con aquellos más allegados a nosotros, entonces uno mismo es feliz y también hace felices a los demás. Difícil es, eso sí que lo es. Es difícil porque estamos todavía muy influenciados por los engaños. Están muy metidos en nosotros, están muy latentes. Y es como si fuera una cerilla lista para arder. Nada más es así y ya se encendió. Entonces, así sucede con el enfado mismo. Nada más falta que veas aquello que no te gusta o aquel que no te cae bien y ya, pum, se encendió la llama del enfado. O, por el contrario, cuando ves algo bonito, algo atractivo, ya, pum, se enciende enseguida el apego. Están como muy latentes, muy presentes. Y
con un pequeño, como la cerilla, un pequeño movimiento y ya se enciende. Y pues por esa razón, es todavía, pues no es difícil generar esa bondad. Porque todavía nuestro continuo mental están muy arraigados estos engaños. Pero en la medida que podamos, si tratamos de generar esa bondad, especialmente con aquellos más cercanos, más allegados, con los que convivimos día a día, pues ya vamos dando esos primeros pasos. Si recuerdan, en el texto que estábamos viendo, nos está hablando bastante, una explicación bastante extensa acerca de reconocer la bondad de los seres, reconocer su bondad, porque por una parte, pues porque han sido nuestras madres y toda la muestra de bondad cuando fueron nuestras madres que mostraron hacia nosotros, o también la bondad de que gracias a ellos seguimos con vida, gracias a la bondad de los seres, pues tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos lo que tenemos, podemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Y de hecho no hemos terminado con esa explicación, todavía continúa el texto explicando más acerca de reconocer la bondad de los seres. ¿Por qué? Pues porque generar ese buen corazón es muy difícil, muy difícil. Y precisamente por eso necesitamos mucha información que nos ayude a reconocer la bondad de los seres, para que podamos estimarlos, para que podamos generar ese buen corazón hacia esos seres. Porque es muy difícil generar ese buen corazón, muy difícil. Ahora, tal vez cuando hablamos del buen corazón, de la bondad, todavía sean palabras, serán meras palabras. Pero poco a poco ir haciendo que estas palabras dejen de ser secas, se empapen de realmente un significado de bondad. Y se los voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Hay que comenzar con los que están más allegados a nosotros. Ese buen corazón, esa bondad que estamos hablando, tenemos que generarla con la familia. Luego con las amistades. Luego vamos abriendo nuestro campo con los vecinos, con los que nos relacionamos en nuestro lugar de trabajo, etc. Poco a poco vamos ampliando nuestro campo. Tiene que empezar ahí, porque si nosotros pretendemos generar esa bondad con aquellos que no conocemos, que no son allegados a nosotros, pues no nos está ayudando en nada, no nos ayuda. También incluso aquel pues que se pelea con nosotros, que discute, generar paciencia ante las circunstancias adversas, generar paciencia. Es así como poco a poco estas palabras se empapan, ya no dejan ser, ya no son solo palabras, se empapan también de significado de bondad. Que
Y bueno, en el texto vuelven a mencionar una estrofa de Shantideva, en el cual va por la misma línea. Que va por la misma línea de que reconocer que todos los seres son importantes, son importantísimos, porque por un lado, gracias a ellos, podemos conseguir el nivel más alto, podemos conseguir, si nosotros cultivamos esa bondad hacia ellos, podemos alcanzar metas muy muy altas, podemos alcanzar la iluminación y demás. Pero también, en base a los seres, podemos cometer negatividades, faltas. Y precisamente las negatividades que cometemos hacia los seres es por falta de bondad. Cuando no hay un acto de bondad, se comete negatividad. Y se comete negatividad hacia los seres. Así que, incluso cuando hay una negatividad y hacemos la purificación, si recuerdan, para purificar está un poder oponente que se llama el de la base. Y el hecho de decir que el poder de la base es la toma de refugio y generar la mente de la bodhichitta es porque ahí enmarca un significado muy profundo. Esta estrofa dice, por eso los seres son como ese campo de donde va a surgir la budeidad. Y es así como se describen a estos, a ver la importancia de los seres. Dice así. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que, viendo, lo ha dicho el propio Buda, que los seres son ese campo de donde se puede alcanzar la budeidad. Por lo tanto, deberíamos generar el mayor respeto hacia ellos. Porque cuando generamos ese respeto, entonces podemos ir más allá, podemos ir desarrollando las perfecciones. Nos lleva a la budeidad, al estado de un conquistador. Nos lleva a conseguir lo que el Buda enseñó. Y por esa misma razón deberíamos cultivar ese respeto hacia los seres, así como el respeto que generamos hacia el Buda, hacia el conquistador. Y porque, ¿cómo podríamos conseguirlo si no hubieran seres? Esta mente, con todas esas cualidades, que esa es nuestra meta, ¿cómo se podría conseguir si no fuera por los seres? Sanjay,
Y además dice, la causa para ser un Buda, para obtener ese resultado, la causa de la budeidad son los seres. Para obtener el resultado de la budeidad son los seres. Viendo que su origen se encuentra en los seres, entonces deberíamos tener un máximo respeto hacia todos estos seres. Porque es verdad, gracias a los seres, uno alcanza la budeidad porque tiene la mente de la bodhicitta. Uno obtiene la mente de la bodhicitta porque ha generado compasión. Y la compasión se cultiva, se genera gracias a los seres. Entonces, gracias a los seres hay compasión. Gracias a los seres se genera la mente de la bodhicitta. Gracias a los seres, entonces, alcanzamos el estado de un Buda. También en el mismo texto del Bodhisattva Charyavatara nos dice, desde que gracias a los seres, todas las cualidades supremas son gracias a los seres, entonces, así como nosotros mostramos ese respeto y vemos como fuente de ofrecimiento a aquel que tiene esas cualidades. De la misma manera, teníamos que ver al Buda, por ejemplo, lo vemos como esa fuente donde nosotros hacemos ofrecimiento, donde hacemos muestras de respeto, pues de esa manera también tendríamos que ver a los seres, porque gracias a los seres puedo conseguir esas cualidades. Así que también se vuelve nuestra fuente de ofrecimiento, nuestra fuente de respeto, de donde tenemos que generar respeto. Porque así como hacemos ofrecimientos a los Budas, también tendríamos que hacer muestras de generosidad también hacia los seres. Porque también porque viendo que gracias a ellos podemos conseguir todas las excelentes cualidades. Y una explicación, en el propio texto viene una explicación de esta estrofa que dice, así como hemos visto que gracias al trabajo hacia los seres, a estimar a los seres, pues uno obtiene muchos beneficios, uno tiene bienestar. Y no solo eso, sino que gracias a estimar a los seres, a verlos como seres queridos, pues uno puede, gracias a ello, uno puede alcanzar un buen renacimiento. Gracias a ello, uno puede incluso alcanzar el bien definitivo. Pero cuando nosotros ignoramos a los seres, menospreciamos a los seres, pues de ahí surgen todos los problemas que vivimos. Gesela les pregunta, aquí se ha mencionado que gracias a estimar a los seres, uno puede alcanzar, por estimar a los seres, uno alcanza el bien definitivo.
el bien definitivo. ¿A qué se refiere con esto? Ya. Lo que quiero es que empiecen a... por supuesto que la iluminación sí se alcanza. Lo que quiere Geshe-la es que reflexionemos, nos pongamos a pensar. Hemos dicho que a partir de ello uno puede alcanzar o un buen renacimiento o incluso el bien definitivo. ¿Cómo es esto? Ya, Carlos dice. Carlos. Ah. Cuando soy yo, son gurú, cuando gurú den son gurú. Por ejemplo, cuando nosotros se supone que tenemos que evitar el matar. No, pero me gusta. Vale, me gusta que se lo sea. Cuando se me llama, no sé. Pues hay que pensar en lo que son las 10 acciones no virtuosas. 10 acciones que nosotros tratamos de evitar. Cuando nosotros evitamos las 10 acciones no virtuosas, es cultivar la ética. Entonces, en la medida en la cual estamos cultivando una disciplina ética, estamos evitando hacerle daño a otro. Lo que queremos es abandonar el dañar a los demás. Y cuando nosotros no cuidamos de esa disciplina ética, lo que hacemos es dañar a otro ser. Y eso es negativo, estamos haciendo daño. Cuando nosotros evitamos hacerlo, entonces estamos evitando dañarle. Y eso es algo bueno, hacer un acto bueno al estar evitando dañar al otro. Es decir, por ejemplo, el matar, cuando nosotros evitamos matar a otro ser, estamos haciendo algo bueno. Estamos de alguna manera beneficiando, no le estamos dañando con matarlo. Al igual que, por ejemplo, por eso se dice no matar, porque está dirigido a un ser que le hacemos daño al matarlo. O también el robar. Ese acto de robar está dirigido a un ser que... le quitamos algo, le estamos perjudicando, le estamos dañando. No es a alguien más que a los seres el dañarlo. A un Buda tal como tal, pues no podemos robarle nada. Pero a quien podemos es a los seres. Y ese es un daño que les hacemos. Por eso, evitar robar. O un acto de, supongamos, un acto de infidelidad. También es un acto que está dañando a los seres, daña a los seres. Por eso buscamos evitarlo. O un acto como mentir a alguien. Mentir es también hacia un ser. Estamos engañando a un ser y estamos dañando a un ser. Y así con el resto de las acciones no virtuosas, las 10 acciones no virtuosas, que se ve mucho más claro en las acciones físicas de palabra, pero también con las mentales, la de
la malicia, la codicia o la, y la, las visiones erróneas, también hay que evitarlas, porque también estamos dañando. Así que las acciones, principalmente, las acciones no virtuosas, principalmente, están dirigidas a dañar a otros. Y cuando nosotros evitamos esas acciones es para no dañarles, para dejar atrás el dañarles. Es verdad que cuando hablamos ya de, por ejemplo, de votos más específicos de las de monjes o monjas, hay algunos de esos votos que pues sí están como no están directamente afectando a un ser. Es más bien una cosa más personal, se han comprometido con ello y entonces tienen que guardar ese voto, no porque esté directamente dañando a otro ser. Pero en general, todo el resto de las acciones, por ejemplo, de las 10 acciones no virtuosas, están dirigidas a un ser, están dirigidas a los seres. Y cuando nosotros cultivamos una ética correcta, lo que estamos haciendo es evitar dañar a otro ser. Pero, sin ser así, se ve, ¿no? No, yo la amo, yo no me arriesgo. Y voy a poner un ejemplo. Sabiendo que este ejemplo a los occidentales a veces no les entra muy bien. Especialmente si uno es médico, no lo acepta con mucha facilidad. No, tan así que Zula te ni se yarda, hombre. Que no, tú ni ya más usas un jarre, ni tigana, que Zumana, ni yo salud, no se me hizo canga, ni abatado yare, chambo yamar, me dio. O dos romas ya son yares, ya. Por ejemplo, y esto no va de acuerdo con la visión de los médicos, pero cuando uno va andando por la calle, y va andando y va moviendo los brazos con vigorosidad, para un gelón no es adecuado hacerlo. Y para una monja tampoco debería ser adecuado. Pero están 200, los gelón, hablemos de los gelón, tienen 253 votos. Hay uno de esos votos que aparentemente, pues, aparentemente parece que no hacen mucho daño. Uno de ellos es, por ejemplo, ir de manera correcta y ir tal vez con las manos moviéndolas demasiado podría no ser, aunque no es una de las faltas graves, no es correcto. Es como una pequeña falta. No es una caída grave del voto, pero puede ser una falta. ¿Y por qué lo dice Geshe-la que esto no lo aceptan muy bien los médicos? Porque desde el punto de vista médico dicen que si uno va a hacer ejercicio y va a andar para hacer ejercicio, pues debería mover todo su cuerpo, incluyendo, pues claro, con vigorosidad mover los brazos. Y lo dice Geshe-la porque pues, bueno, de por sí dice, tampoco puedo mover mucho los brazos, así que no hay problema. Pero sí es verdad que en una ocasión un médico me dijo, cuando vaya a pasear, tiene que mover los brazos, tiene que moverlos para que sea de ejercicio. Que aunque quisiera, tampoco los puedo mover mucho, dice Geshe-la. Y entonces vamos a explicar por qué el Buda, dentro de los 253 votos de un gelón, de un monje completamente ordenado, por qué el Buda puso uno de ellos es eso, no mover vigorosamente los brazos a la hora de andar. ¿Por qué lo puso el Buda? Pues el Buda lo puso como uno de sus votos para los monjes completamente ordenados porque
cuando en el aire también hay animalitos que probablemente si los científicos empiezan a mirar con sus microscopios y sus aparatos pueden llegar a verlos. En el aire hay bichitos. Y cuando uno mueve los brazos con tal vigorosidad, pues corre el riesgo de cargarse un bichito. Entonces, el Buda les puso ese voto para evitar quitarle la vida a un ser, evitar matar a un ser. ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la Y eso es así como el Buda lo ha explicado, y es que seguro que hay realmente seres ahí que fuera de nuestra vista que podemos estar dañando. Y citando un texto de Nagarjuna que se llama Comentario a la Bodhicitta, dice, tanto en el aspecto mundano como también en los reinos superiores, como en este mundo, como también en los reinos superiores o en los reinos inferiores, todo lo que deseamos y lo que no deseamos es resultado de lo que hacemos hacia los seres. Si nosotros beneficiamos a los seres, nos va a traer lo que deseamos. Tanto a nivel mundano, a nivel de reinos superiores o inferiores, todo lo que nosotros hacemos que beneficia a los seres nos va a traer lo que deseamos, va a traer bienestar. Y todo el daño que le hacemos a los seres va a traer los inconvenientes, lo no deseado, y por eso depende de los seres, depende de cómo nos comportemos con los seres, que consigamos bienestar o que consigamos malestar, inconvenientes. Y también dice, en dependencia de los seres, uno puede conseguir la budeidad suprema. Hadami lungju kha sanda onda chabuso jide jyo den da simje pensam shine madam pani rosumti gaya me ji sajik tis da da kanda tonzu kangalo de ne ja da benen jide khala lungju chimbo mi lungju chimbo fase ji gera chimbo ina sangba kya jin sta koye nang ge chok si usted ya lo vas a dar de yongzo de da simje penba zhubal ten chungre majimbo gaya mes. Incluso a nivel mundano, aquellos que lograron obtener un estado de un renacimiento como dioses, o aquellos que han conseguido renacer como humanos con mucha riqueza, o aquellos que han logrado nacer como Brahman, un sabio, o como, bueno, en el texto dice Indra o un Vishu, es decir, un gran protector del mundo. Es decir, personas que a lo mejor que son muy, muy famosas, personas que tienen muy, mucha riqueza. Sabemos que hay seres que están a un nivel muy, muy alto, muchas condiciones muy favorables. Pues todo ello es únicamente porque hicieron algo beneficioso para los seres, gracias al beneficio que hicieron en su momento hacia los seres.
Como también si uno ha renacido en los tres renacimientos inferiores con condiciones muy desagradables, si ha nacido como animal, como un espíritu hambriento o como un ser infernal o con condiciones de mucho sufrimiento, es porque hicieron daño en su momento, hicieron daño a los seres y consecuencia de ello es tener experiencias muy desagradables. O también incluso si cualquiera que esté experimentando sed, hambre, carencias, sufrimiento incluso insoportable, todo esto es debido, es consecuencia de haber dañado a los seres. Y esto es va a dar ahora que es la transmisión oral. Y también dice, aquellas personas del vehículo inferior no están en ese vehículo inferior porque no han desarrollado ni un fragmento, porque han abandonado a los seres. Entonces no han logrado ni un poco de esa estima hacia los demás y por eso pues están en ese nivel inferior. Y mientras que aquellos de linaje superior han conseguido ese linaje superior únicamente porque estiman a los seres y protegen esa estima hacia los seres. Y por eso es lo que les va a llevar, es estimar a los demás, es lo que les va a llevar a alcanzar la iluminación suprema. Y bueno, pues aquí en el texto viene otra vez una cita de la del alabanza a la bodhicitta y esta Gesela no la va a explicar, pero si la tenéis la leéis y si hubiera alguna duda, pues hacen preguntas. Y
rāngjā jī lā tū dī, pāpā shīpā lē, dāngi lē jī gui bē nī, dālā nū jī chīpā nī, tī sāmbā nyū bā dī, dāgī mī, dāgī tādā lā gu bārā chā, tā dī tāngjī ngā lī kēshē dī rēs ngā, nī jī dāng kā rēs ngā, tā dī lēs mī jī chā shā mī jū, tā gyū rēs kāndā, sū sū kā rī chōng sū nū na ngā rā, sū sū gyū jī sā nī, o tī chā bī rī rī gmā sō, o tī gā ngā tāndā, Y también aquí aparece unas palabras de Shantideva que dice, y va relacionado con lo que estaba comentando hace un momento, de lo que hacemos hacia los seres, lo bueno, lo malo, eso es una acción que creamos. Y es la causa que creamos. Que va a traer una consecuencia agradable o desagradable, de acuerdo a la causa, a la acción que hemos creado hacia los seres. Entonces, si ahora estamos experimentando dificultad, es porque nosotros mismos creamos la causa, creamos la acción de dañar. Y ahora experimentas el resultado, esas dificultades las experimentas ahora, y entonces te determinas, pues ya no voy a crearla más, ya no voy a crear esa acción, ese daño a otro, para que ya no vuelva de nuevo a experimentar una situación, una consecuencia de, como desagradable como esta. Y dice la estrofa así. Entonces, uno crea la acción, en donde uno, pues, si uno es dañado por otro, es porque uno creó la causa para ello. Y entonces, si uno pues experimenta esas consecuencias, es porque uno mismo lo creó. Así que yo mismo, ¿por qué no estoy destruyendo esas acciones? Eso que me lleva a experimentar consecuencias desagradables. Vale. Y dice, dice así, además de todo esto, aquel que nos hace daño, supongamos un ser que nos está dañando, ha sido nuestra madre incontable número de veces. Así que ha sido nuestras madres. Y no solo eso. Nosotros nos hemos comido su carne incontable número de veces. Hemos bebido su sangre. Hemos mordisqueado sus huesos incontable número de veces. Al igual que nos hemos puesto su piel un montón de veces. Y al igual que hemos bebido de su leche, hemos tomado del yogur que puede producir, lo hemos hecho incontable número de veces. Y nosotros le hemos robado, lo hemos golpeado, le hemos matado, también incontable número de veces. Es decir,
tanto aquel, aquel que ahora pues es nuestro amigo, nosotros le hemos hecho mucho daño, porque muchas, incontables números de vidas fue nuestro enemigo. Y aquel que ahora es nuestro enemigo, pues incontables números de vidas, él fue nuestro mejor amigo, la persona más cercana. Así que no hay distinción entre amigo y enemigo, porque tanto ha sido amigo como también ha sido enemigo, ha cambiado ese rol incontable número de veces. Así que hay que verlos como iguales. Hay que cultivar, esto es con la idea de cultivar ecuanimidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que dependemos de los seres y que la bondad que queremos desarrollar depende de los seres, entonces también nos daremos cuenta de que la budeidad, el estado de un Buda, está en la palma de nuestras manos. Y aquí hay unas palabras que dice que son muy bonitas de Geshe Shekhawa, que dice, ya sea tu enemigo como tu amigo, son el objeto, todos ellos son el objeto de que surjan los engaños. Entonces, si, verlos como si fueran tu propio maestro espiritual. Cada uno de ellos, verlo como si fuera el maestro espiritual. Porque de ellos se va a traer consigo la felicidad. Incluso aunque estés sin su compañía, aunque estés solo. Y dice Geshe-la, es decir, tanto amigo como el enemigo son el objeto que nos lleva a, al observarlo, pues nos lleva a generar un engaño. Pero si nosotros tratamos de verlo como situaciones, como nuestro maestro espiritual que nos está ayudando también para desarrollar esas buenas cualidades, entonces nos va a ayudar a conseguir ese bienestar que estamos buscando. Entonces,
dene yang soba soba sheba shere, de chanju shenbu ju juba shere, kan chobe she la puba she soba da, chanju le tewe nge, nge wa ma juba che du dene juwa da, chanju juge chosu ju, chala ta ge, kawa ra she de da, kanda ta la ka se wa she anu, bara sheba ye di shen ka da she ya ro, tamje chanju kende ju she sun yo, yang sheka wa shenbu she ne, Y entonces, dice, tomando las palabras del adiestramiento mental en 8 estrofas, ahí nos habla de que incluso aunque nosotros a un ser le hayamos beneficiado y este a cambio, y en que hayamos puesto expectativas hacia él, este a cambio nos daña, nos afecta, lo que hay que generar es mucha compasión. Porque aunque otros abusen de mí, me hagan verlo como que es una situación que me está ayudando a cultivar compasión hacia esa persona. Y también, por lo tanto, ante todos los problemas que se nos presenten en la vida, nuestros problemas cotidianos, poderlos utilizar para cultivar el tongle sun songe. Ah, oh. El dar y el tomar. Que nos está ayudando a... Esa práctica nos está ayudando a desarrollar la compasión. ¿Mazo? Vamos a tomarnos el té. Guru Rana Mandala Kamiya Daya.